Ok, seguimos acá durante el proceso de elecciones en Colombia. Estamos en el Consulado de Colombia, acá en la ciudad de Maracaibo. Y vamos a hablar con uno de los votantes. ¿Tu nombre, por favor? José Villa. Profesor, háblenos cómo vio el proceso, cómo ha visto todo lo que es el proceso de votación acá, ¿no? Mira, un proceso de votación muy sencillo. Ha venido muy poca gente, ¿verdad? Pero a medida que ha pasado la mañana se han incorporado otros votantes. Simplemente tiene que presentar la cédula a la mirada, llegar a su centro. Hay 40 mesas en Maracaibo, 10 en San Francisco. Y por supuesto, los votantes están viniendo. Hay unas pequeñas irregularidades, ya se han detectado algunas anormalidades, pero ya las autoridades del consulado las están resolviendo. Bien, agradecemos al profesor José Villa, quien es uno de los votantes. Hay varias mesas, como les dije, instaladas. Hay dos centros, uno en Maracaibo, que es como el centro principal por ser la capital del estado, y en el municipio San Francisco, donde también hay otras mesas instaladas. Esta es la información que tenemos a esta hora.